la continuidad de Conexión Sur, seguimos con más información. Vamos a estar hablando ahora de dos bandas del municipio de Berazategui que han dado un salto de calidad, porque de tocar en los escenarios de su barrio o de sus barrios, ahora han tocado en el Centro Cultural Néstor Kirchner y además también en un estudio muy importante que tiene el Centro Tecnológico Tecnópolis. Y esto ha sido para ellos un salto de calidad. Más cerca del arte es un programa donde se realiza una convocatoria de músicos locales. A partir de ahí se seleccionan dos grupos que vienen a Buenos Aires, hacen un entrenamiento en el CIAN, en un estudio de alta generación para grabar audio y video. El otro día hacen una presentación en el Centro Cultural Kirchner. Y a partir de ahí ir creando políticas que tengan que ver con darles herramientas para que estos grupos tengan la posibilidad de mostrarse cada vez más, armar festivales con estas bandas. Estamos trabajando sobre esas ideas. Se están llevando no solamente la música, sino también videoclips muy lindos, de altísimo nivel, para que ellos puedan difundirse. Y a través de Más Cerca del Arte podemos llegar a esta gente y también tocar, como ahora, la gente de Berazategui, tocar en un show, la verdad que fue excelente. Somos todos de la zona de Berazategui. Esto que se dio, nos eligieron, fue increíble. Desde pasar por el CIAM, que también es un lugar increíble, y poder grabar nuestros propios temas, y bueno, es como darnos un regalo a nosotros. Espero que se dé a los demás chicos que puedan pasar por este sueño que es hermoso. El nombre de la banda es Cuenco, de Berazategui. Para nosotros estar acá es algo completamente nuevo y sentir este respeto como una especie de cariño y de cuidado por parte de un gobierno hacia los artistas. Me parece que es algo para valorar y es algo que nos hizo sentir realmente muy cómodos. Sabíamos de la audición, fuimos, y a los días nos llegó la información de que habíamos quedado seleccionados y fue, la verdad, que bastante vertiginoso, pero muy placentero. Son bandas que no están cerca, nada más. Y un poco el objetivo del programa es eso, ¿no? Acercarlos. Acá hay una decisión de decir, bueno, vamos a acercarnos nosotros a mostrarles cuáles son las puertas que hay en distintos lugares para que el día de mañana vengan ellos también a golpearlas. O sea, este es un poco el objetivo. O sea, que con una decisión uno puede estar muy cerca del otro. Seguimos con más información y te contamos que en las próximas horas va a estar abriendo Librarte, la Feria del Libro de Berazategui, que va a contar con una gran cantidad de personajes, de escritores, y dentro de las personalidades que van a estar en el lugar va a llegar el youtuber Dross. Si no lo conoces, mira esta nota. He aprendido que siempre uno tiene que estar bastante agradecido con la gente, porque cuando tú te encuentras con una persona en la calle y recibes tanto cariño, recibes tanto amor de todos ellos, y te das cuenta de que básicamente son los artífices, ¿no? De este éxito que están teniendo los videos ahora, de que haya incluso publicado mi libro, de que me hayan invitado a Los Ángeles a hacer una pequeña miniserie de terror, ¿verdad? El aprendizaje que queda es que te debes a ellos y que siempre hay que retribuir con la mayor cantidad de amor. Más bien, en vez de dejar algo por el camino, me siento cada vez más rico. Porque, o sea, cada vez cumpliendo más los sueños. Ahora tengo mi libro y quién sabe qué vaya a pasar el día de mañana. Tengo mi canal en YouTube, tengo mi canal secundario, tengo mi libro. Wow, más bien siento que estoy recogiendo mucho por el camino. A través de Twitter. Ajá. Y ya están empezando a llegar las primeras personas que, bueno, leí la novela. Y hasta ahora, afortunadamente, las críticas han sido positivas. Estoy, o sea, veo cuál es la interacción. Incluso una vez una chica me entregó una carta en la que me estaba contando sus opiniones sobre el libro, su crítica sobre el libro. Y hasta ahora han sido, para dicha mía, bastante positivas. Y hasta me preguntan cuándo va a haber otro libro. Personalmente, estoy loco por ir a la Feria del Libro de Berazategui. Yo tengo la ilusión, ya con que sea una feria del libro, me hace muchísima ilusión. Y en esta cita que se va a celebrar en Berazategui, tengo la ilusión de ir, de conocer, y si me da el tiempo, y espero de corazón que sí, poder pasear y ver todas las estanterías, todo lo que tiene para ofrecer. Y siguiendo con el tema de la Feria del Libro, no solamente el conocido personaje mediático youtuber Dross va a estar presente, sino además también otros escritores de mucho renombre. Pero hay otros que se estarán presentando, que todavía no lo tienen, que están haciendo sus primeras armas.
y que, por ejemplo, en el caso de quien te vamos a presentar a continuación, que se trata de José María Calvo, él va a presentar su libro Kilómetro 26. Es una novela policial que trata exclusivamente de la ciudad de Berazategui, que sus personajes viven en esa ciudad. Mira la nota. La novela es una novela de suspenso que transcurre en las calles de Berazategui. Lo vamos a estar presentando el martes 13 a las 17:30 en la Sala 1, en el Centro de Actividades, en Librearte 2015. Es un policial, un thriller psicológico. Es un muchacho del interior que termina trabajando en Capital y por cuestión del destino termina viviendo en Berazategui. Le ofrecen trabajo acá y bueno, terminan transcurriendo un par de cosas que lo llevan a chocar con los personajes. Es autopublicación, lo costeo yo, sale por editorial Dunkem y va a tener presencia en Capital, en todas las librerías y bueno, Berazategui, Quilmes. Se puede adquirir por internet también. Y atrae el tema de que la historia transcurre en Berazategui. Uno dice, ¿qué? Hay gente que no conoce, que va a decir, le invité, que porque trabajo en Capital, invité a gente y me dice, no, la verdad no conozco, no sé cómo llegar ni nada. Y el escenario, caminar, ver lo mismo que ven los personajes, le da una idea de lo que es vivir acá. Y es algo lindo transmitirlo. Yo amo a la ciudad y quiero transmitir eso mismo. Muy buena oportunidad para conocer a este joven escritor José María Calvo con su libro Kilómetro 26. Nos vamos a nuestro segundo corte publicitario con noticias breves y tras la pausa quédate Ezequiel Martino para hablar de la presentación de la camiseta de la Asociación Deportiva Berazategui. En un insólito hecho, propietarios de un edificio porteño llamaron a reunión de consorcio por la supuesta presencia de un fantasma que genera ruidos molestos. Un grupo de investigadores identificó un gen que interviene en el autismo. El hallazgo podría contribuir al desarrollo de la enfermedad. La NASA difundió 8.000 fotos inéditas del primer viaje del hombre a la Luna.